Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal de Estudio Cripto. El día de hoy un nuevo video sobre análisis de criptomonedas. Y hoy para ustedes traigo un proyecto muy pero muy interesante que ya le había sacado yo un video de cómo usar, y esta vez vamos a hacer un análisis completo del protocolo, del token y obviamente de la plataforma como tal. Y es que el día de hoy vamos a hablar sobre Brave y sobre el Basic Attention Token. Sí, es un navegador web que se preocupa por tu privacidad y por mejorar tu experiencia a la hora de navegar por internet. Sabemos que hoy en día la mayor parte del mundo se encuentra conectada a internet y los navegadores son una parte fundamental a la hora de navegar. Así que voy a hablar sobre este protocolo, sobre el token y cuáles son las bondades que trae para nosotros y por qué este ecosistema de Brave nos trae algo bien pero bien interesante a todas las partes, a quienes hacen anuncios por internet, a quienes vemos los anuncios y navegamos por internet. Así que quédate hasta el final del video. Recuerda suscríbete, activa el botón, la campana, para que estés pendiente de todo el contenido de nuestro canal. Recuerda que aquí traemos toda la información que podamos aportar al ecosistema cripto. Y si eso te gusta, pues regálanos un like, que eso no te cuesta nada. Y eso sí nos ayuda bastante a crecer y a que los videos YouTube los muestre a más personas. Y mucho ojo, porque al final de este video vamos a dar al ganador, al feliz ganador de los $50 en Bitcoin por nuestra celebración de los 1000 suscriptores en nuestro canal. Así que no te pierdas todo el video porque al final vamos con el sorteo. Así que no siendo más, arranquemos con Basic Attention Token. Nace el 28 de mayo de 2015. Fue creado por Brendan H., CEO, creador de JavaScript, cofundador de Mozilla.org y una de las principales mentes de la web. Y también por Brian Bondi, CTO, cofundador de VisionWorks Solutions. En ese momento comienza la construcción del navegador Brave, basado en el proyecto de software libre Chromium, el mismo que da origen a Google Chrome, y por eso es que este navegador se parece mucho en las funcionalidades a Google Chrome. Este navegador saldría a la luz el 20 de enero de 2016. Como ves, quien está detrás de este navegador es nada más y nada menos que el creador del lenguaje de programación JavaScript y también el reconocido creador de Mozilla Firefox, uno de los navegadores más utilizados en el mundo. Y pues digamos que esto se dio gracias a que, bueno, él no estuvo de acuerdo con una ley, según le entiendo, que hubo en California, y entonces pues la comunidad estuvo en contra de eso. Era algo sobre el matrimonio gay y entonces él había hecho unas donaciones y bla bla bla. El caso fue que el hombre terminó saliendo de Firefox y empezó a montar lo que hoy se conoce como Brave o el navegador Brave. Así que ahora vamos a ver qué es lo que diferencia al navegador Brave de Google Chrome o de Mozilla Firefox o del mismo Edge o Opera, Safari, etcétera. ¿Por qué este navegador tiene valor y por qué es diferente a los demás? Para entender los problemas en la navegación, nos centraremos en la publicidad y en la privacidad que afecta tanto a anunciantes como a los usuarios que navegamos por la web. El solo hecho de que Internet recibiera unos 60 mil millones de dólares más de inversión publicitaria que la televisión ayuda a que en este 2021 represente el 49% de toda la inversión en publicidad en el mundo. Hace que esto sea un mercado objetivo para entes maliciosos que quieran sacar partido de esta suma tan importante que representa la publicidad en Internet. Y es que datos como que las páginas que visitas, desde qué dispositivo, tus búsquedas o tu historial de búsqueda y gustos son recopilados por buscadores y otros actores en Internet. El objetivo, en ocasiones, es personalizar tu experiencia. Pero en otros casos, esos datos se convierten en mercancía para publicidad.
Y es que nosotros, los usuarios, últimamente hemos perdido el control de cómo las empresas recopilan y utilizan nuestra información personal. También el fraude es un problema importante que afecta el mercado publicitario. Los piratas informáticos crean bots maliciosos que producen sitios web falsos que engañan a los anunciantes. Estos bots crean sitios web llenos de contenido infringido y generan tráfico falso a través de una red compleja de equipos infectados. Nada más para el año 2016 se perdieron unos 7.2 mil millones de dólares y esta cifra sigue en aumento. Los anunciantes se enfrentan al fraude, mientras que nosotros los usuarios nos encontramos cada vez más con publicidad maliciosa. Los anuncios maliciosos son anuncios falsos que engañan a los usuarios para que hagan clic en ellos y luego descarguemos contenido malicioso, incluido ransomwares. También pueden atraer a los usuarios para que visiten dominios falsos utilizados para robar nuestra información financiera. En cuanto a un último problema que se ha encontrado es la pérdida de usuarios quienes han optado por software de bloqueo de anuncios. Según Business Intelligence, un estudio encontró que hasta el 79% de los datos móviles transferidos durante las visitas a editores populares se debió a los anuncios. Es decir, que la publicidad representa la mitad de todos los datos utilizados por las páginas de editores cargados a través de redes de datos móviles. Esto definitivamente reduce aún más al editor sus ingresos y deja a la audiencia de visualización de anuncios restante aún más difícil de orientar. Y es que últimamente navegar por internet se ha convertido a veces hasta en un dolor de cabeza si tú utilizas navegadores normales y no utilizas bloqueo de anuncios, porque cada persona y cada editor, e incluyendo las páginas piratas y los maliciosos, sitios maliciosos, quieren sacar partido de este negocio de la publicidad que es tan jugoso, como ya lo viste. Entonces rellenan la pantalla de publicidad, te envían a páginas llenas de publicidad para después sí mostrarte la información que tú quieres. Esto se ha convertido en un gran problema debido al crecimiento a pasos agigantados del internet, de las redes sociales y de que cada vez es más fácil o tenemos mayor acceso a poder publicitar nuestros productos o servicios, que en muchas ocasiones los mismos anunciantes nos vemos afectados por eso. Entonces resulta que los anuncios no llegan a las personas adecuadas porque, como viste, hay páginas maliciosas que simplemente son bots y te crean un tráfico falso. Entonces tú crees que estás pagando porque estás llegando a muchas personas, pero a veces no, a veces simplemente estás botando tu dinero a la basura, y eso es un gran problema para los anunciantes. Y para nosotros usuarios, pues es un dolor de cabeza, primero que se roben nuestra información y la vendan al mejor postor en internet, nuestros gustos, las páginas que visitamos, nuestros datos personales e incluso nuestros datos financieros. Y en un segundo dolor de cabeza es toda esa mano de publicidad que tenemos que comernos, que incluso nos afecta en nuestro consumo de datos, en nuestro consumo de batería del celular y hasta en el rendimiento del celular. Así que eso son grandes problemas que Brave está llegando a resolver. Pero vamos a ver qué es Brave realmente y qué es BAT, el Basic Attention Token. Brave es un navegador web seguro y centrado en la privacidad que bloquea los anuncios y el seguimiento de forma predeterminada. En cuanto a BAT, o Basic Attention Token, es un token basado en Ethereum, el cual tiene su caso de uso en la plataforma de servicios y publicidad digital basada en blockchain Brave. La misión y objetivo de BAT es simple: ser la moneda de cambio para los creadores de contenidos, publicistas y usuarios que hacen uso de Brave y su sistema de publicidad integrado en el navegador, respetando la privacidad de los usuarios. Brave y BAT plantean un cambio radical en el concepto en cuanto a la navegación y la publicidad web, que puede reducirse en tres puntos. Número 1. Tus datos privados están protegidos criptográficamente. Tu perfil dentro del sistema es solo un ID aleatorio en el que pueden observarse información a la que tú has permitido acceso. 2.
Tu tiempo es oro y por tanto cada publicidad que veas dentro del sistema es pagada, un pago que tú recibes en tu monedero BAT. Y número 3, las empresas que buscan publicidad obtienen los espacios que buscan, pagando por ellos, y las webs y los creadores de contenido pueden monetizar sus espacios, permitiendo que la publicidad que les interesa llegue a sus espacios y reciban dinero por ello. Finalmente, los usuarios mantienen sus datos privados, protegidos y alejados de las grandes empresas de publicidad y sus molestas prácticas de minería de datos. Como ves, BAT lo que pretende es cambiar la forma en cómo se interactúan los publicistas, quienes vemos la publicidad y quienes navegamos o consultamos por internet. Dado los problemas que mencionamos anteriormente, BAT busca con su invención del navegador Brave y de más adelante el motor de búsqueda Brave que vamos a ver más adelante y de su token o su economía dentro de este protocolo, está buscando la forma de interactuar distinto de una manera en que la privacidad sea privilegiada a la hora de hacer publicidad y también darle a los anunciantes una seguridad de que sus anuncios van a llegar a personas que realmente los van a ver y van a valorar sus anuncios, no que simplemente los van a pasar por encima, así como hacemos muchas veces nosotros que pasamos rápidamente la publicidad, porque claramente a quién le gusta ver publicidad. Y algo súper interesante es que a ti, por el simple hecho de ver esa publicidad, te pagan una parte de lo que el anunciante pagó por ponerla. Así que eso es súper interesante y es todo un ecosistema que se crea a través de esta solución. Y por eso es que este proyecto criptográfico me parece muy, pero muy interesante y que si tú eres nuevo en el mundo de las criptomonedas, puedes empezar a generar criptomonedas sin tener que sacar dinero de tu bolsillo. Simplemente por ver anuncios te van a pagar. Y si, por ejemplo, tú creas contenido en una página web, eres bloguero o bloguera y puedes, digamos, aceptar pagos o que las personas contribuyan a tu sitio con token BAT, y esto te va a generar algunos recursos y no necesariamente vas a tener que comprar la criptomoneda. Ahora vamos a ver cómo es que soluciona o cómo es que funciona todo este ecosistema en Brave. Brave pretende solucionar las problemáticas anteriormente descritas con funcionalidades que protejan la privacidad del usuario y asegure el mayor rendimiento en los anuncios publicitarios. Una de las funciones de Brave es Brave Rewards, la cual permite a las personas que usan Brave contribuir con el token BAT a los sitios que visitan. Cuando alguien activa Brave Rewards, su navegador también contará el tiempo y la atención que dedica a cada sitio y dividirá la contribución mensual de BAT de esa persona entre los sitios que visite. Es decir, tú vas ganando BAT y se va distribuyendo a los sitios que visitas. Esta funcionalidad es personalizable dentro del navegador Brave. También cuenta con algo llamado Brave Ads, el cual permitirá a las personas optar por ganar BAT en función de su atención. Cuando alguien enciende Brave Ads, su navegador comenzará a aprender sus preferencias para mostrar anuncios relevantes ocasionales como notificaciones del sistema. Nada de esto revela el historial de navegación o las preferencias que tenga dicha persona. Brave Rewards utiliza un sistema de contribución anónimo para que nadie pueda averiguar quién apoyó qué sitio. Asimismo, la información de Brave Ads para decidir qué anuncios mostrar permanece de forma segura en tu dispositivo y nunca se comparte con nadie, ni siquiera con el mismo Brave. Y naturalmente, tanto estos protocolos como el código son de código abierto y están disponibles para auditoría, lo cual lo hace altamente transparente. Ya sea que desees ganar BAT al ver anuncios o comprar tokens directamente, puedes usarlos para respaldar los sitios que visitas, automáticamente o mediante propinas directas. Y pronto también podrás usar BAT para obtener acceso a productos y contenido premium exclusivo al mismo tiempo que respaldas los ecosistemas unificados Brave y BAT. Vamos a ver el análisis numérico del token BAT para ver qué tal, cómo están las cifras de este token.
Excelente, nos encontramos en CoinGecko. Recuerden, la aplicación que utilizamos para verificar el ranking y toda la información numérica de los tokens que analizamos en Estudio Cripto. Y tenemos al Basic Attention Token, quien en este momento se encuentra en el ranking número 80, en donde tiene una capitalización de mercado de unos cerca de 892 millones de dólares, que actualmente su precio cotiza en unos 0.59 dólares por token, y que su cantidad máxima nos muestra que será de 1.500 millones de tokens, y obviamente su cantidad circulante está en unos 1.497 millones de tokens, lo cual nos dice que hacen falta unos 3 millones de tokens aproximadamente, o bueno, incluso menos, para tener el total de circulante en una red que tiene claramente un caso de uso y en donde esta moneda o esta criptomoneda tiene uso real, lo cual la hace bastante, pero bastante interesante. Recuerda que una moneda gana valor y gana interés porque, pues, dependiendo de su uso. Ahora, tenemos que en el último año ha logrado una revalorización de 127%, en donde su máximo histórico alcanzó los 1.63 dólares por token el 9 de abril del 2021 y su mínimo histórico estuvo en los 0.072 dólares el 16 de julio del 2017. Como ves, el Basic Attention Token es una moneda que tiene un límite de uso, lo cual para mí lo haría una moneda deflacionaria. Recuerden que una moneda inflacionaria es la que puedan imprimir e imprimir o crear y crear como se les dé la gana, como pasa con el dólar e incluso como pasa con criptomonedas como el mismo Dogecoin. Ahora, esto que tenga un límite de supply es interesante porque tiene una oferta limitada y eso va a hacer que la moneda gane valor en el tiempo de acuerdo a su uso. Y si tenemos en cuenta que esta criptomoneda está siendo usada, literalmente usada, en un ecosistema de navegación de internet como el que usualmente usamos en Google Chrome o en Firefox o en Edge, en donde no nos pagan por publicidad y que al contrario nos bombardean con publicidad y además de eso se roban nuestra información y la comparten con muchas personas más, y adicional a eso los anunciantes tienen problemas porque sus anuncios no son efectivos, o bueno, cada vez son menos efectivos, pues esta moneda para mí tiene un valor impresionante. Y que, como digo, tal vez no necesariamente tienes que comprarla, no necesariamente, si la quieres tener, pues empieza a utilizar el navegador Brave y adicional a eso empieza a crear contenido. Si esta es una manera de generar ingresos pasivos, genera contenido para que te paguen o te contribuyan con esta criptomoneda. Pero vamos a ver las principales noticias que ha tenido este navegador y este protocolo en sí. Comencemos con las noticias más actuales hasta las más antiguas que he encontrado del navegador Brave, y para que tú saques tus conclusiones de si esto se está adoptando o no se está adoptando. Y comenzamos con la última noticia que ha sacado este protocolo, y es que Brave lanza la versión beta de su motor de búsqueda que protege la privacidad, y por acá se los voy a mostrar. Esto es muy pero muy significante o significativo en su protocolo o en su ecosistema, porque esto le va a pelear de tú a tú a navegadores como Google o como DuckDuckGo o como Yahoo o no recuerdo qué otros navegadores hay. Así que esta noticia es muy pero muy importante, y recuerden que Google tiene la mayor cantidad de, digamos, de usuarios que utilizan ese navegador predeterminadamente. Si Brave lograra tomar una pequeña porción de esos usuarios, serían millones de usuarios que llegarían al ecosistema Brave. Y recuerda que el token Brave, pues, tiene una unidad limitada, que ya hablamos, ta, ta, ta. Y entonces esto va a significar, o va a tener sentido, bueno, como se diga, en donde el token va a ganar valor porque más usuarios van a estar interactuando y utilizando el token. Así que esta noticia es no menor y esperemos que este navegador funcione bastante bien.
Bueno, más bien este motor de búsqueda, porque el navegador pues ya funciona bastante bien. Que de hecho te dejo un video aquí encima para que estés pendiente y pues lo puedas ver y puedas empezar a descargar y navegar en el navegador Brave, porque además de que te paga, pues también mejoras la calidad en tu experiencia a la hora de navegar, y adicionalmente en tiempos también es mucho mejor. Ahora veamos otra noticia, y es que los sitios web .crypto de Unstoppable Domains, como dice mi amigo Rodri, ahora están disponibles a través del navegador Brave. Y es que recordemos que hay algo llamado dominios descentralizados. Normalmente los dominios están centralizados y están guardados en sitios de Google Cloud, etcétera, etcétera. Mientras que los .cryptos están guardados o almacenados en wallets. Entonces esa propiedad es tuya, porque en dado caso, no sé, que Google, no sé, se caigan los Google Domains, se llama, que se caiga la plataforma, o que, no sé, te quieran banear, pues chao, se apaga el sitio y adiós. Pero con los dominios .crypto, pues eso no pueden hacerlo porque están descentralizados y te pertenecen. Así que por más que quieran banearte, pues les va a quedar muy, pero muy complicado. Así que continuamos con más noticias del navegador Brave, porque este integrará una billetera DeFi dedicada a Binance Smart Chain. Y es que otra de las funcionalidades que tiene el token BAT es que también es integrable con la DeFi. Y tú puedes, digamos, utilizarlo para aportar liquidez en protocolos como Uniswap o alguno de otros, creo que Compound y creo que Aave también. Entonces puedes poner tus tokens, digamos, a rentar. Entonces ganas estos tokens, aportas liquidez a estos sistemas descentralizados, a estos exchanges descentralizados como Uniswap, y por eso te vas a ganar unos tokens de más. Entonces, pues recuerda, no es solo ganarme el token y ya me lo gasto o lo cambio a dólares. No, estos tokens se pueden convertir en más y más y más utilizando protocolos como Uniswap. Así que continuamos. Brave devela sus planes para un nuevo monedero que cuenta con un agregador DEX integrado y funcionalidad para NFT. Y es que dentro del navegador tú tienes la posibilidad de tener tu propia wallet, y en esta wallet tú puedes guardar diferentes criptoactivos, además de BAT, que por ejemplo estos tokens en principio son guardados en una billetera Uphold, que también te dejo un videito por acá para que aprendas un poquito sobre esta billetera, en donde te los van guardando, te los van dando cada mes. Entonces te liquidan cada mes esos tokens que te has ganado por ver publicidad y te los mandan a ese Uphold. Pero también podrías guardarlos en la billetera nativa de Brave, que va a funcionar también para temas de NFTs, el cual vamos a sacar un video muy próximamente de qué son los non-fungible tokens. Continuamos con las noticias, y es que la base de usuarios activos del navegador Brave se duplicó en 2020 y alcanzó 25 millones de usuarios por mes. Entonces, ¿tiene o no tiene adopción este navegador? Yo creo que sí, y por eso es que tiene mucho sentido poder tener este token. Así que tenlo presente. Nuevamente, otra noticia, el navegador privado Brave integró soporte para IPFS a su versión de escritorio. Te voy a decir, IPFS es un protocolo de hipermedia peer-to-peer diseñado para hacer que la web sea más rápida, segura y abierta. Así que pues además de darte privacidad, de pagarte por publicidad, de crear un ecosistema para todo el tema de creadores de contenido, anunciantes y usuarios, pues también es rápido y seguro. Y finalmente, una noticia de adopción, y es que la estrella youtuber MrBeast, con 50 millones de suscriptores, se convierte en un creador de contenido verificado en Brave. Este señor MrBeast debe ganar muchísima pasta o muchísimo dinero en YouTube, seguramente en patrocinadores, y ahora también metido en el tema de las criptomonedas, exactamente con BAT. Así que esas han sido unas de las principales noticias del token BAT. Ok, y ahora que ya tenemos en cuenta de qué es Brave, qué es el Basic Attention Token, cuáles son sus principales noticias, cómo están sus números y demás, vamos a hacer el análisis que solemos hacer
en el canal y tocaremos los 6 puntos para saber si es buena idea o no una buena idea invertir en este token. Y vamos con la primer o el primer punto, y ¿es un proyecto funcional o es una ICO? Ya vemos que definitivamente es un proyecto funcional, que está ya, mejor dicho, listico y que cada vez está sacando cosas diferentes como su nuevo motor de búsqueda. Así que, pues este punto definitivamente es un check. Vamos con el punto número 2, y este token tiene un número limitado de tokens. Como ya vimos, sí, tiene solo 1.500 millones de tokens, es decir, que es un token, digamos que con un límite de oferta. Así que este punto también es un check, y esto hace muy, pero muy interesante tener este token, porque recuerden que a una oferta limitada y que aumente la demanda, pues el valor del token aumentará. Vamos con el punto número 3. ¿Se puede hacer staking de este token? Como tal, Brave no funciona con staking, o bueno, no se puede hacer staking del token. Sin embargo, encuentro unas formas, como ya se los había mostrado, o más bien mencionado anteriormente, y es que tú puedes aportar liquidez con este token a protocolos como Uniswap y Compound. Y adicional a eso, en Binance, que si no sabes qué es Binance, te dejo un videito por aquí, para que puedas utilizarlo o utilizar este token BAT para ganarte algunos ahorros. Es decir, tú puedes ahorrar tu BAT dentro de la plataforma Binance y eso te va a generar un cierto interés. No es mucho, pero te está generando interés. Y recuerda que el dinero quieto, pues es dinero muerto. Y pues que el dinero hay que ponerlo a trabajar. Entonces, se va a ganar. Tus BAT van a ganar por la revalorización del token y por ahorrarlos en la plataforma. Ahora, ojo, recuerda que poner tus tokens en este tipo de plataformas no te los asegura. Recuerda que si no son tus claves privadas, no son tus tokens o no son tus criptos. Entonces debes tener eso en cuenta. Por lo que en este punto yo le voy a poner un check, porque hacer staking o aportar liquidez, pues digamos que funciona muy similar. El caso es que te va a dar más tokens. Así que le voy a poner un check. En el punto número 4, gobernanza de tokens. Bueno, en este punto sí, digamos que hay un no check. El token BAT no funciona como un token de gobernanza en este protocolo, pero tiene otras funcionalidades muy, pero muy buenas. Así que este punto no fue. Punto número 5, ¿es un proyecto descentralizado? Bueno, en este punto podríamos decir que hay una compañía detrás. Entonces, este proyecto no es 100% descentralizado. Busca aportar la privacidad o a la privacidad de la gente. Busca muchas, digamos, funcionalidades interesantes para las personas, pero no es un proyecto descentralizado. Así que este tampoco es un check. Finalmente, ¿hay innovación? Para mí, en mi punto de vista, y puede ser que muchas personas no lo compartan, para mí sí es un proyecto innovador por el simple hecho de solucionar un problema que hoy en día se está convirtiendo en un problema más grande. A medida que pasa el tiempo, el problema es más grande. Y es el tema publicitario, el tema de la privacidad, en donde se roban tus datos, etcétera. Y ahí incluso están pidiendo políticas más fuertes para todas estas páginas y bueno, todas las páginas que utilizan nuestros datos, porque pues nuestros datos se venden al mejor postor, y pues realmente no debería ser así, porque pues así como hay muchos que lo utilizan pues para su publicidad y demás, hay otros que lo utilizan para realmente hacer mal. Así que esta plataforma de Brave está haciendo un trabajo muy interesante de crear un ecosistema que ayuda a los anunciantes y a nosotros usuarios, y que adicional a eso genera incentivos por navegar y por ver publicidad, y que adicional a eso pues mejora la velocidad en tu navegación y ya no se consumen tantos datos y ya no consume tanta batería de tu celular. Y bueno, entonces para mí sí hay una innovación y lo hace distinto a los otros navegadores como Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari, etc. Dime qué otro navegador te paga por ver publicidad. Ningún otro. De hecho, yo soy de los partidarios de que nosotros deberíamos ganar por ver publicidad. ¡Que viva carajo! Entonces, pues ese punto es un check para mí. En conclusión, el token BAT o Basic Attention Token y el navegador Brave y su motor de búsqueda Brave pues han llegado para quedarse, y es que la adopción se ve cada día mayor.
Ya vimos, son 25 millones de personas cada año que se suman a utilizar este navegador. Y pues vemos que conforme se van sumando más y más y más personas, pues el ecosistema crece más y más y más y más. Por tanto, su token va a tener mayor usabilidad y por tanto, pues al tener una oferta limitada, pues va a aumentar de precio. Por lo cual, si tú quieres tener este token en tu monedero, en tu portafolio, definitivamente te lo sugiero. Vuelvo y digo, no tienes que salir a comprarlo. No necesariamente, simplemente creando el contenido o definitivamente viendo la publicidad, puedes empezar a ganarte unos pequeños o un poco de este token y guardarlo. Lo guardas, lo acumulas. A la final, igual tienes que navegar, o sea, si navegas por internet, pues tendrás que hacerlo. Y si lo haces en Google Chrome, en Firefox, Safari o en Brave, pues vas a llegar a la misma navegación. Y Brave te ofrece cero publicidad o publicidad que no quieras ver y que va a mantener tus datos o tu privacidad bajo seguro. Y que adicional a eso, pues te está ofreciendo una tecnología de punta y que tiene muchísimas más funcionalidades y que va sumando más y más funcionalidades cada vez. Así que yo de ti optaba por empezar a trabajar con Brave, empezar a navegar con Brave, utilizar el ecosistema, utilizar la criptomoneda. Así que, pues, mi sugerencia es que definitivamente este token sí debería estar en nuestros portafolios. Yo la tengo en el portafolio y no porque las haya comprado, simplemente desde que estoy usando Brave. Y antes había unos incentivos por, enseñarle el navegador a otras personas, entonces era como un sistema de referidos y te daban unos Braves y etcétera, pero pues ese sistema ya acabó porque pues ya la adopción ha llegado a ser a un punto en donde pues ya no tienen que pagar para eso. Pero pues sí alcancé a acumular unos Brave y los tengo ahí guardaditos porque en su momento valía como 0.2 centavos. Miren que llegó a $1.6 y yo creo que este token puede llegar a mucho más valor si la adopción sigue constante, si el ecosistema sigue creciendo y si los creadores de Brave siguen haciendo crecer este proyecto. Así que pues sin duda, si tú eres nuevo y novato en el tema de las criptomonedas, esta criptomoneda es una buena forma de empezar a acumular criptos y de empezar a ganarte un dinero extra. No subestimes que porque son centavos de dólar, no lo subestimes porque a futuro puede convertirse en un dinero interesante. Así que hemos llegado al final de este análisis, espero que les haya gustado. Si es así, regálenos un like, que eso definitivamente ayuda a crecer al canal, nos ayuda a posicionar el video, comparte esta información con más personas. Tengo, digamos que mi misión y mi visión es que Estudio Cripto aporte la mayor cantidad de información posible a la gente. Nuestro lema es, quien tiene la información tiene el poder. Y lo que yo te estoy dando en estos videos es poder. Así que espero la valores, espero la aprecies y espero la compartas. Suscribiéndote y activando la campana de notificaciones es una forma de valorar mi trabajo. Así que, pues no siendo más, recuerda que si quieres que pues analicemos otros tokens u otras cosas en el canal, pues puedes dejarnos en los comentarios y también claramente tus comentarios, tus conclusiones, todo. O sea, la idea es que este canal es un medio para poder aprender. Esto no tiene otro sentido que aprender. Así que, pues no siendo más, nos vemos en el próximo capítulo de Estudio Cripto. Ojo que viene el Crypto Journal. Así que nos vemos. Bueno, mi gente, lo prometido es deuda y siendo 30 de junio a las 3:45 p.m. hora Colombia, vamos a hacer el sorteo de quién va a ser el feliz ganador de esos $50 en Bitcoin por haber comentado en nuestro video de BitChain celebrando los 1000 suscriptores de nuestro canal. Así que vamos a utilizar esta herramienta que se llama Sorteados. Vamos a pegar aquí el link del video. Vamos a ponerle cargar comentarios. Listo, dice que este video tiene 39 comentarios detectados, 28 comentaristas diferentes. Vamos a poner un ganador y un suplente. En dado caso que ese ganador no cumpla con las reglas del sorteo, pues el siguiente va a ser el suplente. Así que mucha suerte para todos, muchísimas gracias por haber participado en este concurso y que gane el que tenga que ganar. Así que vamos.
Muy bien. Y tenemos que el ganador es Gustavo Verges. El comentario tiene el cohete. Dice: "To the moon, contigo siempre, amigo. Yo también contigo siempre. Gracias por pues por apoyar este canal". Y el suplente es Kelly Joana Lascaro Pereira. El comentario es el cohete. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber participado y por haberse interesado en el canal. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan cosas como esta. Son $50 de Bitcoin que no le caen nada mal. Así que, por favor, Gustavo Verges, si ves este video, comunícate conmigo, o también yo me trataré de comunicar contigo por algún medio, no sé por dónde, pero por algún medio me voy a comunicar para que me des tu wallet y te pueda enviar los $50 en Bitcoin. Así que muchas gracias, y ese ha sido el primer sorteo. Ojo, vienen más sorteos seguramente cuando lleguemos a otro número de suscriptores o alcancemos otro hito, seguramente ahí habrá otro concurso. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo concurso. Hey, gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Estudio Cripto y puedes visitar nuestra página web www.jeffersonmoreno.com. Ojo con el video que viene aquí enseguida, porque estoy seguro que va a ser de tu interés. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo nuestro contenido. Recuerda que quien tiene la información tiene el poder, y nos vemos en un próximo video. Chao.